La renovación de este parque se dio hace poco más de 3 años, cuando se logró la adecuación de todo el adoquinado que hay frente al atrio de la iglesia del Parque de Belén, un referente no solo para la Comuna 16, sino también para todo el occidente de la capital antioqueña. Sin embargo, los vecinos denuncian que actualmente transitar por este lugar se volvió completamente complicado, puesto que el estado del adoquinado afecta no solo a los vehículos, sino también a la seguridad de los peatones. A paso lento, así deben transitar los vehículos que atraviesan el Parque de Belén, puesto que poco a poco el adoquinado que fue instalado en el proceso de mejoramiento del parque se ha ido deteriorando, al punto de que ya se ha levantado por completo en algunos puntos. Los vecinos consideran que este es un cuello de botella para la movilidad y sobre todo para la seguridad de los transeúntes. Que los arreglen cuanto antes, porque eso es un parque principal donde existe mucho, viene mucho turista y necesitamos de que eso esté bien bonito. Y es que el deterioro de la infraestructura del Parque de Belén no solo afecta a la movilidad, sino también compromete el estado mecánico de los vehículos, pues muchos se quedan en este punto al tratar de transitar por esta zona del Parque de la Comuna 16. Además, la seguridad de los peatones también se ve comprometida, puesto que hace por lo menos algunos 20 días, señalan los vecinos, se registró el último incidente en donde un adulto mayor se vio comprometido. Desde la Secretaría de Infraestructura de Medellín ya se proyecta un proceso de mejoramiento de esta zona. Desde la Secretaría de Infraestructura se tiene programada la intervención del Parque de Belén con el cambio de las condiciones estructurales. Se va a reemplazar este adoquín por un pavimento en concreto. Vamos a conservar las condiciones arquitectónicas haciendo un estampillado para asimilar las condiciones del adoquín. ¿Qué es lo que más ha afectado para que se deteriore la vía? Los carros pesados. Por ahí pasa mucho carro pesado, esas doble troques, tratomulas también han pasado por ahí. Hasta este bordo de acá lo tienen dañado. Y es que el tránsito de carga pesada es habitual en el sector. En ocasiones, varios de estos vehículos que se han quedado atrapados generando caos en el sector y afectando de manera continua la capa asfáltica en un sector donde diariamente transitan decenas de personas a la iglesia, el comercio y los colegios. Se tiene contemplado iniciar en el primer trimestre del 2023 para garantizar mejores condiciones en el parque de las personas que salen de la iglesia y de todas las personas que transitan por el sector. La renovación tendría una intervención de la capa asfáltica y el refuerzo de la accesibilidad universal para todos los transeúntes de la zona.